Buenas noches. Noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Y usted qué tal, ingeniero? Bien, bien, gracias a Dios. Hey, a ver cuánto más hay, solo usted veo por acá. Creo que está. Bueno, creo que solo yo. Usted está ahorita. Hey, qué bueno verlo por acá, Melvin. Justo. Gracias, igualmente. Ahí no me ha mandado nada usted, ¿verdad? O sí me lo mandó Melvin. Sí, yo le mandé la de la Sí, taza. ¿verdad? Ah, sí. Mañana se lo voy a mandar. No, si no, al final ahora se lo mando para que usted revise. A ver si le Sí, está parece. bien, está bien. Bueno. Ok. Vamos a ver cuántos son los que van acá apareciendo. A ver. Todos, una consulta, todos están en un grupo ya de chat. Uno que habían enviado por ahí. No, creo que María no. Okay. Ah, Sonia, ya está ahí Sonia también. Hola, Sonia. Hola, buenas Buenas noches. Okay, vamos a ver. Solo que no sé si pueden ustedes revisar ahí sus mensajes, sus correos. No sé a dónde les habrán enviado la invitación. En teoría, todos les enviaron la invitación para unirse al chat. por WhatsApp se mandó todo. ¿Verdad? Ok, entonces ahí deberían de revisar, por favor, para ver si ahí, porque igual les voy a pasar archivos para que trabajemos, por ahí se los voy a mandar. A mí no me cayó el WhatsApp, me cayó en el correo electrónico. Ah, el correo le llegó, ok. Bueno, entonces habría que revisar los demás si lo tienen por ahí para que puedan unirse. Miren, ahorita quiero ver cuántos son los que están. Son varios, varios, que creo que están ahora en este grupo. Veamos cuántos son los que tengo. Pero ver, son 27. 27 son los que están ahorita inscritos en este grupo. Bueno, vamos a ver si van terminando de llegar porque todavía faltan varios por aquí. Vamos. Mientras van llegando los demás, me gustaría consultar a Wendy, también está aquí por aquí, ¿ve? Hola, Wendy. ¿Quiénes son los que están por primera vez acá? Karina, usted es primera vez que está acá. Yo llevé el curso de básico. Ah, ya llegó el básico. Sí, no sé si cuenta Sí, no, está bien, sí. No, solo para pedirle el favor, si me puede poner su nombre completo. vaya, solo que ahorita no sé cómo ponérselo. Vaya, ¿usted está en su computadora? ¿Desde la computadora está? Ahorita estoy desde el celular. Ok, vaya, sí, lo pone en el celular. Si usted se ve donde están todos los cuadritos de los que estamos ahí conectados, váyase donde está el suyo y ahí va a encontrar, creo que también le aparecen como unos tres puntitos ahí para darle la opción de renombrar y ahí le pone su nombre completo. Intente hacerlo, Ah, si vaya. no, permítame, Karina, quiero ver. Por esta vez quiero ver si se lo puedo poner yo. Lo que pasa es que si se sale usted, va a volver nuevamente a lo mismo, con el nombre que tenía así nada más, como se ve. Permítame, quiero ver.
Usted es Karina, Karina, quiero ver. Karina Elizabeth. Hola. Hola, sí, Karina Elizabeth. Ah, ok. Ahorita voy a ver si solo puedo bajar acá. Vaya, solo que si se llegara a salir, Karina me avisa, ¿verdad? Para que pueda usted poner su nombre completo. Todavía también tengo acá. Buenas noches, Becky. Voy a solicitar también a usted, Becky. Ah, ok, Hola. Melvin, ahí nos dice. Ajá. Hola, Becky. Hola, buenas noches. Perdón que hasta ahorita me conecte. Ya pasó lista. No, no, no. Solo para Ah. solicitarle ahí si me puede poner su nombre completo, por favor. Porque solo me aparece como Becky Flores. Sí, perdón. Ahí, Okay, Melvin. ahorita lo hago. Gracias, gracias. Melvin dice, al salir e ingresar, si deja cambiar el nombre antes de seleccionar unirse. Ah, ok, gracias, Melvin. Ahí por si acaso hay problemas para los demás. Bueno, jóvenes, vamos a ver si vamos comenzando, pues porque acuérdense que solo tenemos una hora nada más. Así que vamos a ver de aprovechar al máximo el tiempo que tengamos acá. Bueno, en primer lugar, bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Voy a estar acompañándolo durante estas 20 sesiones que nos vamos a estar viendo. Van a ver muchos de los temas. No sé cuántos entraron ya a la plataforma para que hayan descargado también el manual que les sirve a ustedes como referencia, como guía para todo lo que vamos a ir viendo. En el caso de este día, nos vamos a centrar en estos temas, de lo que son las funciones básicas, mínimo, máximo, contar y promedio. Son algunas de las funciones que vamos a ver, que vamos a trabajar. Así es que les voy a solicitar, no sé cuántos son, si todos vienen siempre estando con inglés corporativo. Si no, pues me dicen si tienen alguna consulta o duda de cómo se trabaja para que nosotros vayamos ahí apoyándoles. En cada una de las sesiones hay ahí en la plataforma para que ustedes vayan llenando unas evaluaciones. Son cortitas las evaluaciones que tienen que ir llenando. Les aconsejo que la vayan haciendo día a día para que no se les vaya a ir acumulando, ¿verdad? Porque siempre van a ir viendo de que ustedes vayan llenando esas evaluaciones y de una sola vez vayan agregando su nota ahí. Otra de las cosas que es también de suma importancia es que tengan su nombre completo ahí en el Zoom. O sea, tiene que estar su nombre tal y como lo escribieron, como está usted en el DUI. No me le deje nada más un nombre y un apellido porque esto es para efectos de informe, sobre todo acá, que es bastante grande el grupo, entonces puede ser que de repente vaya ahorita, no sé, si hay dos personas que tengan el mismo nombre, a veces el mismo apellido también, entonces por eso les solicitamos de que pongan ustedes el nombre completo, que no se les olvide, por favor, eso. Y bueno, ya saben ustedes el horario que vamos de 9 a 10. Voy a solicitarles también que cualquier duda que tengan, por favor, me la hagan saber para no tener problemas nosotros en cuanto a lo que vamos viendo. Como todavía hay alguien que creo que todavía no está en el grupo, ¿verdad? De WhatsApp. La mayoría creería yo que sí. Creería, no sé si me equivoco con eso. Voy a enviar el archivo con el que vamos a trabajar ahorita. Entonces, solo necesito que me confirmen si todos están en el chat, si ya lograron entrar, porque es el archivo con el que vamos a ir trabajando. Vamos a ver. Se lo voy a poner ahí. Si no, también se lo puedo poner acá en el chat de aquí del Zoom. Pero es mejor acá desde el WhatsApp para que ustedes lo puedan ahí descargar. Vaya, solo confírmenme, por favor, si ya lo vieron, si está ahí y si lo pueden descargar también. Sí, ok, Mariel. Hola, Marielos. Aquí está Marielos. Gracias, Marielos.
Ahí están también. Me vean los demás, por favor, si lo pueden de descargar. También Melvin, gracias, Melvin. No sé si hay alguien que todavía no lo haya descargado. Jocelyn también ya está. Ok. Vale. Voy a necesitar acá, así de la colaboración y ayuda de todos ustedes, porque necesito para que podamos ir de la mano y que vayamos iguales, que me vayan diciendo ustedes si hay alguna duda en todo lo que vamos haciendo, lo que vayamos viendo. Ya a este nivel, ya prácticamente puras funciones. Ya la parte básica que ustedes vieron, que trabajaron en el anterior, ya eso queda atrás y ahora vamos ya con funciones. Así es que necesito que por favor me vayan ustedes haciendo ahí las consultas necesarias de todo lo que vayamos trabajando. Igual, como este grupo es grande, así que les voy a ir preguntando de repente a alguien de todo lo que tengo acá. Bueno, el objetivo de esta sesión es, al finalizar la sesión, tienen que ser ustedes capaces de reconocer las funciones básicas, la sintaxis y funcionamiento de los mismos mediante el procedimiento correspondiente. Ahora, primer pregunta que voy a hacer acá. ¿Hay alguien de ustedes que no sepa lo que es una sintaxis? ¿O a qué se refiere la sintaxis cuando hablamos en las funciones de eso? O todos sabemos lo que es una sintaxis. Ahí quiero empezar. Necesito que me digan ustedes si saben lo que es una sintaxis. ¿Sí? ¿Todos saben lo que es una sintaxis? Vale. Ok. Si es así, entonces voy a yo a seguir y le esperaría de que si hay alguna duda, me lo vayan diciendo a ustedes. Ya tienen abierto el archivo. Es este el que tienen que ver ustedes. En la primera hoja que van a encontrar de ese archivo es este. Vamos a ver si ya lo tienen por ahí. ¿Hay alguien de ustedes que todavía no tenga el archivo? Yo aún lo estoy ¿Listo? Vale. descargando. Ah, muy bien, gracias. Gracias. Vale. Vale, en lo que lo van descargando, Ingeniero, entonces, o que mande. a mí me eliminaron del grupo de WhatsApp, pero no entiendo por qué. Helen, igual a mí, pero fue en el anterior. Es que este es otro, Helen. O en este me Pero dice usted. no estoy agregada en el nuevo. Vaya, fíjese que, pero me quiero ver, yo no sé si yo puedo. Déjeme ver. Si es que eso fue ahora, creo, ¿verdad? En el anterior, si ya, en el que estábamos Sí, nosotros, en el ahora. que estábamos todos, ajá, a todos nos dieron el anexo. Pero ahorita le voy a pasar el otro. También se lo paso para que usted se pueda ingresar. Y por si acaso también hay alguien que no lo tenga, entonces ahí se los vamos a ver. Ah, dice María, los que mandaron un mensaje de confirmación, dice. Vale, pero igual, no hay problema, yo le voy a mandar ahorita. Quiero ver, solo déjenme buscarlo, por aquí lo tengo. Para mandarles el enlace a ustedes, para los que no están conectados. Vamos a ver. Hoy está algo lento esto. Ok, aquí está. Usted se los mando. No, todavía no. Ahorita ya voy a pasar lista. No se preocupen, que ya voy a pasar. Solo estamos ahorita terminando de ver algunas cosas. Tranquilo, que igual todavía no todos han llegado, así que estoy esperando también que se terminen de incorporar todos los demás. Ahorita, paso. Vaya, véanme por favor, Helen, si puede entrar. Ahorita se lo acabo de enviar ahí el WhatsApp. Revisen los demás también por si hay alguien que todavía no había ingresado.
Ella lo mandó también Flor, donde María ya lo envió. Gracias, Flor. Vale. Sí, llegó ahora. Ok, vaya, esperemos de que sí. En lo que van terminando de descargarlo, por lo que les está llegando ahorita, vamos a ver eso. Para algunos yo sé que esto ya lo conocen, ya lo manejan de alguna manera, pero igual es de los temas que debemos de presentar y hay que ver. Así que para los que no, vamos a ver por lo menos estas cuatro funciones ahorita. Para ver si vamos avanzando de alguna manera, necesito que aunque sea en el chat me pongan por favor si hay alguna o cuál de estas funciones que están viendo acá ustedes no conocen. Ahí rapidito, si me pueden escribir ahí en el chat pero de acá del Zoom. Aquí en el Zoom necesito saber cuál de esas nunca han trabajado o nunca han oído de estas cuatro funciones que tengo ahí. Contar es una de ellas. Ok, gracias. ¿Quién más? Sí las he escuchado, pero nunca las he puesto en práctica. ¿Qué manda? Sí las he escuchado, pero nunca las he puesto como en Ah, práctica. ok, José. No, ok, perfecto, no hay problema. Vamos, empecemos entonces, pues. Veamos, gracias, gracias. Ok, Diego. Gracias. Veamos, pues comencemos a ver cuál. Max. Melvin. Ok, Melvin. Ahorita vamos a recordar nuevamente. Me dice, Max, ¿qué hace la función max? Dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores y omite valores lógicos y texto. Cuando hablamos de valores lógicos y como siempre les he dicho cuando comienzo un curso, un grupo, yo necesito que en lo posible o bien tengan ustedes dentro del mismo archivo, del mismo libro que van a trabajar, vayan poniéndole ustedes notas, agreguen algún comentario o tengan una hoja de Word abierto o tengan una libreta o cuaderno ahí a la mano para que vayan anotando. Que muchas cosas que vamos a ir viendo acá posiblemente no estén todos en el manual, entonces por eso que mejor lo vayan anotando. Dice, devuelve el valor máximo a una lista de valores y omite valores lógicos y texto. En cuanto a los valores lógicos, hay dos. Uno que es falso y otro que es verdadero. Esos son los dos valores lógicos de los que vamos a ir trabajando también en el camino. Luego tenemos la función min, que es lo contrario. Esto es lo que hace que nos devuelve el valor. Aquí dice máximo, pero es mínimo. Ahí hay que cambiarlo. El valor mínimo de una lista de valores. También omite valores lógicos y de texto. Luego tenemos la función de contar, que esta lo que hace es que nos devuelve el valor de celdas que contienen un dato numérico. Eso es lo que hace la función contar. Y luego función promedio, que también me imagino que ya muchos de ustedes lo han trabajado, que es la que devuelve el valor promedio, media aritmética de una serie de valores. Ok, pasémonos a la siguiente hoja, que es el de Max. Si ustedes se fijan ahí, van a tener un cuadro, hay una matriz de X cantidad de valores que tenemos ahí. Aquí tenemos la sintaxis, ¿ve? Sintaxis es la forma en cómo se escribe, cómo se debe de poner la función. Ok, aquí nos dice devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. Nos vamos a posicionar ahí y le vamos a poner ahí igual max y pregunto, ¿cuáles son las formas en donde las que yo puedo utilizar para activar la función? Cualquier función que sea. ¿Cómo las activo? Dándole doble clic. Muy bien, ¿y la otra, Ani? Esa es una, ¿y la otra? ¿Quién más por acá nos F2. ayuda? ¿Cuál, perdón? F2. No, no. F2 es para editar el contenido de una celda. Ya me dijeron una doble clic, o sea, debemos de tener seleccionada y doble clic. Y la otra, exacto, Flor. Con la tecla Tab, con el tabulador, con esa es. Son las dos formas como nosotros activamos. Y eso queríamos activar, que cuando nosotros venimos y nos posicionamos sobre la función, o bien le doy doble clic, y cuándo es que yo voy a saber que ya está activa, cuando se abre el paréntesis y me aparezca todo esto que está ahí abajo. Todo esto que está en la parte inferior es lo que se conoce como sintaxis.
La sintaxis es cómo se escribe, cómo es que debe de ir colocándose cada uno de los argumentos. También yo creo que eso ya ustedes deberían de conocerlo, si no lo recordamos. La sintaxis está compuesta por argumentos y los argumentos va a depender de la función, así es el tipo de argumento que va a utilizar. Cuando hablamos de argumentos, la mayoría de funciones en Excel poseen esos argumentos, pero un pequeño porcentaje de ellas no lo tiene. En el camino vamos a ir viendo alguno de ellos. ¿Y esos argumentos qué son? Es esto, ve que le aparece acá, por ejemplo, que me aparece en negrita y a ustedes también les va a aparecer en negrita ahí que dice número uno. En cuanto a los argumentos, hay un carácter que los separa. ¿Qué es lo que usted indica? Este es mi argumento, hasta aquí termino y después va con otro argumento. ¿Qué es lo que me hace el cambio o cómo hago yo que cierro un argumento y abro otro? Eso es por medio de la coma o el punto y coma. En mi caso, que es coma, yo cuando les esté hablando y esté explicándole, yo les voy a decir argumento tal, coma, tal, coma. Pero usted debe de fijarse en su sintaxis para saber si su separador de argumentos es coma o es punto y coma. ¿Se entiende eso? ¿Se comprende eso que acabo de explicarles? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto, vaya. Entonces, aquí en este caso, acuérdense, ustedes tienen que ver ahí cómo lo voy a poner. Como vamos a hacer aquí, lo que aparezca en negrita siempre va a ser el argumento que me está solicitando. Y en este caso me dice el número uno. Yo voy a aprovechar o vamos a aprovechar. Tenemos problemas con este archivo. Creo que está protegido. Vamos a ver. Quiero ver si es así. Déjenme ver. ¿Verdad que no los deja hacer nada a ustedes tampoco? Sí, está perfecto. Ah, ok, vamos a ver. Quiero ver si lo puedo cambiar esto. No, este archivo ya está, creo que está. Vale, vamos a hacer algo. No, no deja, ¿verdad? No deja, vaya, vamos a hacer algo entonces. Y de este una sola vez aprovechamos a hacer algo más. Ábranme una nueva hoja, que eso sí creo que los va a dejar hacer. Abran una nueva hoja y ahí vamos a trabajarlo. Ahí no importa dónde quede, ahí la mueven si quieren ustedes. Vamos a utilizar unas cuantas columnas, así es que para que vayamos igual, vamos a marcar desde la columna F hasta la columna I. Marquemos todas esas columnas. Y le vamos a dar un ancho de columna, pongámosle de 6. Ancho de columna, No, no pongámosle deja agregar 6. hojas. Sí, tendría que dejarlo. A mí no me dejó Lick. No le deja. No, no deja. Pero qué raro, porque no sé si me dejó aquí. Este, vamos a ver. Abran un nuevo libro entonces, por favor. Abra un nuevo libro. No sé por qué me están los problemas. Vamos a ver. Abramos un nuevo libro, por eso no hay problema. Ya después les paso el archivo el que esté bueno. Un nuevo libro y vámonos acá de la columna E hasta, ¿cuál les dije? Vámonos de la E hasta la I. Esta columna, desde la E hasta la I. Y le vamos a dar un ancho de columna de 6. Y a esto, márquenle unos cuantos, hagan la selección y pónganle ahí todos los bordes para que quede así. Va, avísenme, por favor, si hay alguien que tenga problema para hacer esto ahorita. De la E a la I. Acuérdense, es un nuevo libro que tienen que abrir ustedes porque el otro está dando problemas. Después les voy a pasar el que está bien. Y de la columna E a la I y vamos a darle un ancho de columna de 6.
y nos va a quedar así de esa manera. Después haga usted selección de unas cuantas celdas para formar una matriz, no importa cuántas sean. No necesito que sean iguales que esta, puede ser más, menos, no hay problema. Pero necesito que lo tengan ya así. Dice, ingeniero, que con el archivo que mandó usted quiero salirme y me dice que no se puede salir de Excel. No se puede, no está en ninguna edición, no está en edición. Revise el archivo a ver si no está en edición. Y ya lo No, tenía descargado. siempre pasa eso, que no deja cerrar. ¿Pero qué no le Pues deja yo, hacer? que no deja. Usted la checa por cerrar, que Vaya, no si deja. es, vaya, hagan algo, cierren el Excel, cierren todo el Excel, Eso no deja. ciérrenlo y vuelvan a abrir. No lo deja cerrar el Excel. No deja cerrarlo. Todos descargaron el archivo. Creo que encontré el error, como Ajá. quisimos agregar el igual y abrimos la sintaxis, no la cerramos. Tenemos que cerrar eso Exacto. y ya deja Por eso es lo abrirlo. que les decía, que están en edición. Están en edición todavía. Tienen que ir a ver en el archivo que estaban trabajando, en el que descargaron. Miren, cuando si le pusieron ustedes el igual ahí, está en edición. Y eso es lo que se está Solamente esperando debo ahorita. hacer el control Z y guardar y así. No. Solo del escape ahí, entonces tiene que dejarle ya crear un nuevo libro. O sea, es decir, si quedaron en esto, así como lo tengo yo acá, con igual, ahí, eso está en edición, entonces ahí sí no lo va a dejar hacer nada, mientras no terminen esto. Entonces solo del escape para que ya aborte la acción ahí y ya quede liberado. Ahí estamos ya. Hoy sí, va. Bueno, me confirman los demás también si lo pudieron hacer, por favor. Ya, Lick, ya pude. Sí, ok, muy bien, gracias. Vamos a ver, ¿quién más? Si hay alguien que todavía se me ha quedado por ahí. Ahí estamos todos ya. ¿O hay alguien que todavía lo está haciendo? Vaya, voy a pensar, voy a creer que ya estamos bien. Voy entonces acá. Vean, están viendo todavía mi pantalla, ¿verdad? Vamos a hacer esto, miren. Nos posicionamos en la primera celda. Y aquí vamos a aplicar la función. ¿Se acuerdan que estuvieron ahí conmigo? El aleatorio. Vamos a poner igual aleatorio.entre. Este es el segundo, ahí el que está. Van a ver, para los que no lo conocen, tienen dos, una que es aleatorio y aleatorio.entre. Váyanse al aleatorio.entre, este que está acá, que tiene dos argumentos. Tiene un inferior y tiene un superior, ¿verdad? Sí. Vamos a ver quién tiene ahí problema. Jocelyn, ya estamos. Va, entonces así es como tiene que estar. Ahora, acá le vamos a poner esto. Miren, le vamos a poner 100,500. Así. Acuérdense, ustedes tienen que ver cuál es su separador de argumentos. Si es coma o es el punto y coma. Inclusive, tiene que, hay dos que se parecen. Uno que es aleatorio y el aleatorio punto entre. Tienen que ustedes usar el aleatorio punto entre. Ese tienen que utilizar. Y le ponen entre 100,500. Ok, le damos enter y de ahí solo copiamos. Copiamos para abajo y después copiamos a la derecha. Así. Y ahí se van a llenar todos los valores. ¿Sí? Ahí estamos. Ok, Melvin, gracias. ¿Los demás cómo estamos? Jocelyn, ya. Ok, gracias, Jocelyn. Veamos quién más.
Wendy, gracias, Wendy. Vale, tres tengo nada más que me han confirmado y no sé cómo están los demás. Jenny, ya, ok, están Jenny, Flor, Ana, Silvia. Ok, ahí estamos. Vale, entonces, le damos una columna donde vamos a trabajar. Aquí le vamos a poner el nombre de la función. Vamos a poner max aquí, vamos a poner el otro min, el otro vamos a poner aquí contar, y este vamos a poner promedio. Vale. Y ahí de una sola vez vamos a utilizar todo esto para poder hacer. No va a quedar todavía mejor que este cuadro. Vale. Ahí vamos a poner ahorita los valores de las funciones que vamos a aplicar. Ya estamos ahí. Ya. Ok, vale. Entonces empecemos con la primera función. Vamos a poner igual max, ¿verdad? Vamos a poner igual max. Ahí cualquiera de las dos, o doble clic o el tabulador. Y ahora acá vamos a utilizar nada más un argumento. ¿Cómo? Porque solo vamos a hacer la selección de toda la matriz. Cerramos acá la función y ahí le va a devolver un valor X. No va a ser el mismo que yo tengo. Va a ser diferente porque la función que ustedes acaban de aplicar, que es el de aleatorio.entre, genera un valor aleatorio cualquiera entre esos dos valores que lo hemos especificado. Entonces, si usted, por ejemplo, le dice que quiere cambiarlo, le da F9, la tecla de función 9, y entonces le va a cambiar todos los valores de la matriz. Y de esa manera podemos ver exactamente dónde es que se encuentra el valor máximo o cuál es el valor máximo de toda esta serie de números que tenemos. Este, en mi caso, es este. ¿Cuál va a ser el valor máximo que puede tener acá? El de 500, porque esa fue, ¿ve?, la cantidad que hemos puesto ahí como valor máximo. Entonces, ahí va a ir cambiando eso, dependiendo de ustedes cuánto vayan cambiando ahí. Vaya, mire aquí. Yo voy cambiando F9, F9, ve, de repente ahí me apareció 500, que es el valor máximo. Siempre me va a tomar el valor máximo de todo este conjunto de datos que tengo ahí. ¿Sí les funcionó? Sí. Ok, vamos. Gracias, Martín. Y vamos a ver los demás cómo vamos. Flor también, ya estuvo. Karina también, muy bien. Jocelyn, Katia, Diego, excelente. Estamos. Vale, ahí están los demás, ya me están diciendo. Perfecto, vámonos entonces con el siguiente. Vámonos acá con la otra función, que es el de min. Entonces vamos a poner igual min. Y también vamos a hacer una sola selección. O sea, vamos a utilizar un solo argumento. Y ahí les va a dar el valor mínimo que se está ahorita generando dentro de esa matriz de datos. ¿Verdad? Si ustedes ven, cada vez que, y porque me van, de repente hay alguien que me pregunta, mire, pero ¿por qué me está cambiando siempre? Es que eso siempre va a ser así, porque eso es lo que hace la función. Eso es lo que hace, va a cambiar siempre el valor, todos los valores que tienen ahí, y no van a ser iguales los que nosotros tenemos, todos van a ser diferentes. Ya, ¿verdad, Helen? Ok. Vale, vamos bien entonces ahorita. Ya tenemos dos valores, que es el máximo, y tenemos ahí el mínimo. Vamos con el siguiente. Contar. Vamos a ver qué fue lo que dijimos que decía contar.
voy a preguntar aquí. Jennifer, ¿qué es lo que hace la función contar, según lo que dijimos? Ah, quiero ver si cuánta Jennifer hay. No, solo una, creo que. Sí. Ajá, veamos. ¿Qué hace Jennifer? La función contar. Ya me fue. No, Ahí me está. quedé. Ahí está. Ajá, dígame, Jennifer. El valor de celdas que contiene un Ajá. dato. ¿Un dato de qué tipo, Jennifer? En este caso sería. No, no, no sé. Ya casi, casi, si le falta un poquito. Vamos a ver quién le ayuda. ¿Quién le ayuda? Numérico. Muy bien. Es un dato numérico. Contar lo que hace es que me devuelve la cantidad de celdas que contienen datos de tipo numérico. Entonces vamos a poner acá igual contar, contar. Y aquí vean que en el caso de estos argumentos me dice valor 1, valor 2 y ahí se van todos los demás. También, como lo hicimos con la función anterior, un solo argumento que vamos a utilizar. Vamos a seleccionar toda la matriz ahí para utilizar un solo argumento. Vamos aquí a cerrar. Y le damos enter y ahí me va a devolver la cantidad de celdas que contienen datos numéricos. Eso va a depender de usted la matriz que tenga ahí elaborada, la que usted hizo. Aquí, si ustedes ven, en mi caso, yo tengo 5 columnas, 11 filas y por eso me da el valor de 55, porque son 55 celdas las que tengo acá en esa matriz. Usted tendría que ver ahí, dependiendo de cuántas son las que haya elaborado, si va a ser también la cantidad de valor que le va a devolver. Acuérdense, contar me devuelve la cantidad de celdas que contienen datos del tipo numérico, solo numérico. ¿Ok? Ok, vamos, sigamos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay dudas? ¿O vamos bien? Todo Ok, bien. gracias, Jocelyn. Gracias. Una consulta nada más acá, perdón, voy a hacer un paréntesis. José Abelardo, ¿tiene dos dispositivos o solo uno? Ese es su nombre, ¿verdad? José Abelardo Maeda. Vamos a ver. Ah, pues sí. Estamos bien, entonces. Sí, estamos bien. Ok, vamos a la otra. Promedio. ¿Promedio qué hace? Ya eso ya ustedes lo saben también. Y vamos a poner que esto va a ser igual promedio, pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner lo siguiente. Miren, pongámonos acá en la primera fila o hay unas dos filas anteriores, antes a eso. Vamos a poner acá los meses. Vamos a poner que esto corresponde a enero, febrero, marzo, hasta donde ustedes hayan hecho. Yo voy a colocar ahí que esos son meses para cada columna. Y yo quiero sacar, por ejemplo, aquí el promedio ¿para qué? Voy a sacar el de marzo. Entonces voy a poner que esto va a ser igual. Promedio. Como dijimos que es de marzo, entonces voy a seleccionar todo esto. Cierro la función ahí y ahí tengo. Y ese es el promedio que me va a devolver de ese mes. No hay donde perderse. Todas estas son funciones básicas, son funciones sencillas que ya nosotros de alguna manera hemos visto, hemos trabajado y ya sabemos cómo que funciona eso. Tengo Ok. una duda. Mira. Que mande, dígame. ¿Qué pasó? Se le cortó. Bueno, Bueno. ¿ah? Ay, y medio se oye, medio, se oye Momento. entrecortado. No, no se le escucha, Meli. No sé, si puede escribirlo, mejor porque.
que no se le Función escuchan. promedio, pero no sé si yo sí y promedio sí. Perdón, ya lo hice lo último. ¿Qué fue lo que me dijo, perdón? Hola. Sí, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahorita sí, Melvin. Creo que tengo problemas. ¿Hay alguien que lo haya escuchado, lo que Es entre preguntó promedio, él? Promedio sí y los demás promedios que aparecen ahí. Ok. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver. Este es el promedio normal, promedio cualquiera. Ok, vamos a pasarnos ahorita. Antes de llegar a eso, voy a hacer nada más, ya que usted preguntó eso, un paréntesis con el de suma. ¿Por qué? Porque quiero ver también en cuanto a esta función. Esto es algo normal, también de lo básico, que esto solo es, digamos, si queremos hacer la suma de toda esa matriz, entonces aquí solo le ponemos igual suma, seleccionamos todo esto, cerramos la función y ahí te nota el valor. Acuérdense, va a ser un valor diferente para todo lo que nos va a dar. Totalmente diferente, porque los valores son distintos a los que nos dan. Ok, eso con las funciones esas básicas, básicas. Ahora, hay tanto para promedio y como para suma, están ya otras funciones que son un poquito más, como les dijera, más específicas. Si se acuerdan ustedes, cuando empezaron allá a trabajar con una fórmula simple, que solo era sumar esto, más esto, más esto, más esto, después ya empezaron a aplicar la función de suma y la función del autosuma también. Por cierto, voy a preguntarle aquí, vamos a ver a quién le pregunto. Diego, ¿recuerda usted cuántas son las formas de aplicar un autosuma? No, vamos a ver, ¿alguien que se acuerde cómo aplicar un autosuma? Digamos, yo quiero aplicárselo a todos estos de enero. Todos los valores que están en enero, ¿cómo aplico un autosuma? En la barra de herramientas está donde dice autosuma. Muy bien, entonces nos venimos acá. Primero hay que posicionarnos acá, ¿verdad? Debajo donde queremos la que nos dé el total. Entonces nos venimos acá al grupo de edición, grupo de edición que está en la cinta de opciones, y le damos de un solo la autosuma y automáticamente me toma eso. Eso es cuando es un autosuma. Y la otra, si es la combinación de teclas, por casualidad alguien se acuerda cuál es la combinación de teclas para eso, para hacer autosuma, sin tener que irnos allá a al grupo de edición. Hola, Lick, si no me equivoco, es Alt más la tecla mayúscula, más otra vez, igual, y seleccionamos la celda que queremos sumar. Le faltó una. Le faltó una. Alt, Shift, y la otra. Otra vez tecla más, igual, y seleccionamos la columna. Oh, me falta siempre una. No sé, vale, es que yo le entiendo que me dice, vaya, Alt más, ¿verdad? O sea, Alt, Shift, y falta una tecla más. ¿Cuál sería esa tecla más? ¿Qué falta? Lo mayúscula. Último le falta. La tecla no, de ese mayúscula. Es el Shift, ese es el Shift. Ahí vamos bien. Ah, pues lo olvidé, Lick. Ah, pues lo olvidé. Es Alt, no, pues está bien. Estamos bien. Ese es Alt, Shift, cero. Usted se va al Shift y cero, y ahí es donde se selecciona todo. Entonces es la otra forma de cómo aplicar el autosuma también. Y ahí con eso ya tiene aplicado. Solo que acuérdense que para aplicar las autosumas debemos de tener o estar en al final o a un costado. Es decir, que todos los valores estén contiguos. Que todos los valores estén contiguos para que nos pueda dar eso. Cuando queremos hacer, sobre todo de un extremo, por ejemplo, aquí a la derecha, va a haber momentos en que no siempre le va a funcionar, pero en la mayoría de casos sí les funciona. A ver, por ejemplo, ahí también Alt Shift 0 y ahí me lo selecciona. Otra cosa también que posiblemente a algunos les dé problema es por la configuración del teclado. Tiene que ser
tiene que estar configurado como español para que les funcione. Si tienen el teclado configurado en inglés, pues posiblemente no le funcione. Entonces tienen que hacerlo de otra manera. Tienen que buscar dónde está el igual, porque el igual es lo que se busca para poder hacer eso. A mí me funciona con el igual. ¿Con cuál, perdón? Con el igual, al chip igual. Ajá, exacto, ahí está. Ese solo tiene que ir a buscarlo dónde está. Y ahí lo aplican. Es que en realidad es que es el igual el que tiene que buscar. Le digo cero porque en la mayoría están utilizando o está configurado su teclado como español. Y la mayoría tiene el signo igual en el cero. Por eso es Alt Shift cero. Pero en realidad el que se busca es el igual. Por eso es que funciona. Vaya, ahora me paso al siguiente. Por las funciones que me estaba preguntando. Ahí que ya se me, no sé qué le pasó, se me salió Melvin. Bueno, vamos a ver, no sé si aquí está Melvin o tú, ahí está, sí. Vale, vamos con sumar, aquí lo voy a poner, sumar.si. ¿Qué es lo que hace la función sumar.si? Y vean que desde el momento en que nosotros vemos ese punto si, o que veamos un si, es porque ya hay una función o esa es una función de una manera lógica. ¿Y eso a qué se refiere? Que una función lógica lleva o conlleva lo que se conoce como criterio o como condición. Entonces, esas dos palabras las van a estar ustedes escuchando de aquí en adelante. La condición o el criterio es lo que permite el poder obtener un resultado de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, cuando le ponemos o lleva esa función punto si, es porque hay una condición de por medio. Y les explico, vamos a ver, si yo le pongo acá igual sumar punto si, vean, ¿cuántos son los argumentos que tiene esta función? Tiene tres. Tres, ¿verdad? ¿Quién me dice cuántos argumentos son obligatorios de esta función? Pues yo pienso que solo son dos, como el rango de los datos y el criterio de evaluación. Ajá. ¿Cuándo? Muy bien, José. ¿Cuándo es que un argumento es opcional? Vamos a ver, ¿quién me le ayuda? ¿Cuándo un argumento es opcional? ¿Dónde está entre corchetes? Muy bien, Melvin. Excelente. Todos los argumentos que están entre corchetes es porque son opcionales. Y todos los argumentos que están sin corchetes son obligatorios. O sea, entre paréntesis, todos están, ¿verdad? Porque forman parte de la función. Si no está el paréntesis ahí es porque no es una función. Pero siempre, todas las funciones trabajan con paréntesis. Es parte de las características propias de las funciones. Entonces, aquí tenemos dos argumentos que son obligatorios, rango y criterio. Ese rango va enlazado, va de la mano con el criterio. Entonces, para yo declarar un rango, tengo que decirle cuál va a ser mi criterio. Hay dos maneras, uno trabajando las dos obligatorias y la otra es trabajando la opcional, que es el tercer criterio. Voy a salirme aquí un ratito y vamos a poner acá el criterio, porque ya estamos trabajando con criterio. Entonces, aquí voy a poner que yo necesito hacer la suma siempre y cuando vamos a poner que las cantidades sean mayor a, ¿cuánto le ponemos? Vamos a ver, le vamos a poner a 300. Ok, fíjense bien, esa es mi condición o ese es mi criterio. Que las cantidades sean mayor a 300. Solamente cuando se cumpla esa condición o ese criterio es que va a sumar, de lo contrario no. Cuando nosotros aplicábamos la suma, así, normal la suma, aquí teníamos que venir a hacer esto, ¿verdad? Y decirle, ok, sume que solo que sea mayor que 300, o sea, este y este. ¿Ves? Así hacíamos la selección de una forma manual. Ahora,
Ya con esta función nos evitamos hacer eso. Le vamos a poner igual sumar punto sí, rango. Ya vimos aquí cuál es el criterio, dónde va a estar el rango. Vaya, escojamos cualquiera, pongámosle siempre enero. Vamos a decir que esto. Pero podemos hacer, ahorita yo estoy escogiendo enero, puede ser toda la matriz. Ese es mi rango, que el coma, vengo ahora con el criterio. ¿Cuál es mi criterio? Mi criterio me dice ahí que tiene que ser mayor a 300. Pero yo no puedo dejar eso así. Porque si ustedes se acuerdan cómo se trabajan con los operadores relacionales, que es el igual, el mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, distinto a, siempre necesitamos dos elementos para decir, ¿es esto igual a esto? ¿O es esto mayor que esto? ¿O es esto menor que esto? Pero yo acá no tengo el otro elemento, solo estoy poniéndole mayor que. Entonces, cuando eso sucede, nosotros debemos de poner entre doble comilla ese criterio. Tiene que ser doble comilla, no me vayan a poner los dos puntitos, la diéresis. Tiene que ser doble comilla, ni tampoco comilla simple, es decir, que ponga comilla dos veces, comilla simple. La doble comilla debería de estar allá en el 2, o sea, está como segunda función, shift 2, para que aparezca doble comilla. Ese va a ser mi criterio. Entonces, si esto es así, esos son mis dos únicos argumentos obligatorios. Cierro la función ahí y me va a devolver el valor que ando buscando, bajo el criterio que es mayor que 300. ¿Tengo yo todavía duda de que eso sea así? Vamos a ver. Voy a seleccionar este, todos los valores que son mayores a 300. Ahí están, miren. Ya seleccioné y aquí estoy viendo que mi suma es de 1733, es justo el valor que me está dando ahí. O sea, aquí se está cumpliendo el criterio, que es el que yo ando buscando. ¿Se entiende eso? Sí. Vamos. Ok. Ahora vamos a ver el otro, vamos a ver de promedio. Que estaba preguntando Melvin, si no me equivoco, promedio punto sí. Veamos, es algo similar. Esto trabaja de alguna manera similar a esto, porque también es una función que lleva criterio. Entonces vamos a poner igual promedio punto sí. Otra vez, miren acá. Si se fijan en la sintaxis, es similar. La sintaxis es similar a lo que ya habíamos estado trabajando con la otra. Y aquí me dice... Primero, rango. Bueno, vamos a ver. Vamos a utilizar el mismo criterio. ¿Rango cuál va a ser? Voy a utilizar este mismo que está acá. Le voy a poner coma. Mi criterio. Vuelvo nuevamente a poner lo mismo. Abro doble comilla y le ponemos que sea mayor a 3. Uy. Mayor a 300. Cerramos doble comilla y luego ahí nos quedamos. Ya no hay más porque son los dos únicos argumentos obligatorios. Cerramos la función y ahí me va a devolver el promedio según el criterio que establecemos. Vamos a revisar nuevamente. Como me dice que sea mayor a 300, quiero ver este y este también es. Todos estos están yendo, cumplen en mi caso, ¿verdad? Ustedes van a ser diferentes. Vean, yo ya hice acá, ya seleccioné todos estos valores que son los que tienen o los que son mayores a 300 y aquí está el promedio, ¿ve? 431.375, la misma cantidad que me está devolviendo acá. Quiere decir que sí me está cumpliendo el criterio que yo le establecí. ¿Sí se entiende? ¿No estamos bien? Si no, avísenme y vuelvo nuevamente a repetir. ¿Verdad? Que yo estuve viendo una función que ahí mismo se puede como programar, pero si se cumple, digamos, el promedio, la suma, pero con color, ¿verdad? Ah, sí, eso creo que medio lo vimos, Melvin, que yo medio se los enseñé, que les dije que lo íbamos a ver en este módulo. Ese es un formato, sí, condicional.
Ese es con formato condicional, ¿sí? Lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver eso. Ok. ¿Vamos bien hasta acá? Nadie se ha quedado. Vale, fíjense que estoy esperando que estemos bien. Y luego hay otras dos funciones que son sumar punto sí punto conjunto y, y promedio punto sí punto conjunto. Este es algo similar, falta también otra. Dentro de esto hay otras funciones como por ejemplo contar punto sí. ¿Ve? Contar punto sí lo que hace es que me devuelve también un valor de acuerdo al criterio que yo le establezco. Como ya va el punto sí, vean que me va a crear, o yo voy a crear un criterio o una condición, y en base a esa condición es que me va a devolver el valor. Por ejemplo, vamos a ver, así rapidito acá voy a poner a enero, voy a poner, vamos a ver, y esto lo voy a copiar por acá solo para que vean ustedes. Vaya, fíjense acá esto. Yo tengo estos valores acá. Pongo esto porque es más rápido. Entonces usted dice, yo quiero saber cuántas veces aparece un mes determinado. Va, pongamos aquí el criterio. Acuérdense, esto lo vamos a estar viendo acá. Mi criterio, mi condición es abril, va, voy a poner abril. Entonces yo quiero saber cuántas veces aparece la palabra abril ahí en esta celda. Entonces voy a utilizar la función de contar puntos igual, contar puntos sí. Miren, ahí está, contar puntos sí. Tengo solamente dos argumentos y los dos son obligatorios. Uno es rango y el otro es criterio. Como ya sé cuál es mi criterio, ¿dónde lo voy a buscar? Aquí, en esto que está acá, coma. ¿Cuál va a ser mi criterio? Ah, mi criterio es, quiero saber lo que me aparece, la cantidad de veces que aparece abril. Cierro ahí, ya no tengo más argumentos, debo de cerrar la función acá, y ahí me da el valor de 2. ¿Por qué? Porque solo 2 tengo acá, abril y abril, son todos los que tengo. La otra es que yo puedo también crear, por ejemplo, acá una celda que tenga el dato que yo quiero buscar. Entonces, en vez de ponerlo acá dentro de la fórmula, hacemos referencia a la celda que contiene el valor y ahí me da. Si lo hacemos de esta manera, entonces no hay problema que nosotros lo cambiamos acá porque automáticamente me va a buscar dónde se encuentra eso. ¿Sí? O sea, son las dos maneras como la podemos hacer. Y así como esto que les acabo de explicar, es como vamos a seguir trabajando con todas las funciones que vienen de aquí en adelante. ¿Ok? Bueno, jóvenes, miren, estoy viendo la manera de cómo poder hacer, porque como el grupo es numeroso, entonces, y no quiero que nadie se me vaya a quedar de repente también, porque hoy porque es primer día, ¿verdad? Entonces, todavía están adecuando unos para lograr llegar. A partir de mañana sí, voy a empezar a pasar a asistencia temprano. O sea, quizás unos 15, 20 minutos después de iniciar la clase, voy a empezar a pasar, bueno, no a empezar, sino que voy a pasar asistencia a esa hora para que lo tomen ustedes en cuenta. Entonces voy a necesitar, sí, de su ayuda, por lo mismo, como son varios, y para no perder mucho tiempo, yo rapidito voy a tratar de ir llamándolo ahí, que me vayan contestando para ver si están ustedes o no presentes. Creo que también de nada me sirve ver que ustedes están ahí si no me contestan, pues. No sé si necesito saber eso. Así es que empiezo. Ahí rapidito, me ayudan, porfa. Voy a empezar a pasar asistencia. Y si de repente alguien me ayuda también por ahí que ve que está, pero que no ha escuchado, me avisan. Comienzo. Quiero ver. Aquí está Alexandra Yanira. No, vale. Ana Silvia. Presente. No, gracias. Ana Yasmín. No. Beatriz del Carmen. Presente. Gracias. Gracie Yamilet. No. Diego. Adalberto. Alberto, sí, presente. Perdón, Diego Alberto, sí, perdón, Diego.
Gracias. Elsie Aide. No. Emerson Alejandro. No. Flor de María Gómez. No. Helen Yulisa. ¿Quién? Flor. Ah, gracias, Flor. Yulisa. Presente, ingeniero. Gracias, Yulisa. Jennifer Marlene. No. Jenny Abigail. No. José Antonio. Presente. Gracias. José Abelardo Cruz. Sí, no. Jocelyn Ivette. Gracias, Jocelyn. Juana Patricia. Presente, Lic. Gracias. Karina Elizabeth. Presente, Lic. Gracias. Catherine Yamilet. No. Katia. Presente, Lic. Gracias. Marielos. Presente. Gracias, Marielos. Melvin. Presente. Estaba. Gracias. Noé. Presente, Lic. Gracias, Reinaldo Alexander. No. Zaira Vanessa. No. Sonia Carolina. Gracias, Tania Lisette. Gracias, y Wendy. También creo que por ahí andaba. Quiero ver quién se me quedó por ahí. Sí, Melvin, fíjese que estoy viendo si eso es lo que hacemos. Creo que es, y voy a hacer captura. Lo que pasa es esto, que como no todos en el momentito están ahí presentes, entonces si les digo, miren, levántenme la mano y lo levantan, pero de repente la bajan, entonces ya no voy a saber quiénes van a estar. Ya vamos a buscar una forma de cómo hacerlo más rápido esto. Ok, Jennifer, quiero ver Jennifer. Jennifer. Ah, ok, gracias, Jennifer no estaba. Jenny también, creo que sí lo había puesto. Ahí está Jenny. Y son los únicos que tengo. Vaya, jóvenes, entonces quedamos así. Solo voy a hacer la captura de pantalla. Así que los voy a molestar con eso. Por favor, me abren sus cámaras para tomar la captura de pantalla antes de irnos. También, Katy, podría ser, fíjese. Ya vamos a ver mañana, vamos a ver cómo hacemos. Sí, porque si no, se lleva mucho tiempo y como son bastantes aquí, no es como en el otro grupo, que eran poquitos. Vale, la última, ya tomé la primera, vamos con la otra. 3, 2, 1. Ok. Jóvenes, gracias. Gracias por su asistencia. Nos veremos entonces mañana a las 9. Feliz noche. Cuídense. Noche. Que descansen. Feliz noche, ingeniero. Gracias igual, Helen. Feliz noche. Gracias igual. Bye.